Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz en la presentación de la revista número 6. Estoy seguro que la comunicación es el instrumento que va a permitir el desarrollo de un país a través de del cambio de mentalidad. Quiero dar la bienvenida aquí, personalidades de la Universidad Católica, aquí presentes, colega, nuestro director, Amir Korgas, que creo está que por acá, quienes son hombres importantes de la comunicación. Mi admiración real. Me conocen muy bien, soy un hombre que camino de frente, digo las cosas como deben ser, según mi pensamiento, tal vez por líneas diferentes, por percepciones diferentes, pero con una sinceridad y franqueza que así exige la democracia boliviana, la autonomía universitaria, libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. La expresión de esta revista tan importante, con temas también que en realidad reflejan el pensamiento en primera instancia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien admiro, que desde muchacho trabajé por ese partido y por él, cuando lo escuché por primera vez en Oruro, en una elección de la FUL, cuando yo era muchacho, llegó él y determinó la victoria del Frente TESUR en Oruro, en la Federación Universitaria Local, a través de una oratoria que no solamente era una retórica, sino era una conciencia de clase a partir de una mirada diferente de otra clase social, pero identificada con el pensamiento del pueblo boliviano. Los docentes de la carrera de comunicación y los estudiantes tienen un gran reto, siempre, siempre y siempre. Por lo tanto, esta carrera y los docentes tenemos que renovarnos cada día en función de una nueva realidad, de una coyuntura diferente. En política, en lo social, en lo ecológico, en lo tecnológico, en lo legal, como un medio ambiente. El pensamiento de hoy día, a través de una lectura de la realidad, es diferente el día de mañana porque esa realidad ha cambiado. Y eso es lo que necesitamos de los comunicadores. De los comunicadores necesitamos apropiarnos de la lucha, de las necesidades y de la problemática de este país. Pero aquí está la ciencia. Esa ciencia que se transforma, además. Lo que la ciencia dijo un día, al día siguiente también puede ser diferente, porque el método científico es aplicable a una realidad y a otra realidad. No pensemos que la ciencia es una verdad total todo el tiempo. Sí, nos renovamos. Pero el pensamiento de nosotros tiene que renovarse cada día. Y el tema es la ética, principios éticos, valores morales y sociales. Creo que la carrera que dirige Pomar, en este caso, ha mostrado un trabajo, pero sin embargo, a través de mi diagnóstico, siempre falta hacer cosas donde tengamos docentes de alto nivel, gentes, docentes que asistan a clases también, que estén donde tengan que estar, porque sé que este magnum, esta universidad a la cual yo he llegado a ser rector, entiendo la complejidad de cada carrera con sus propios problemas, pero esos problemas tienen que ser solucionados a partir de los directores y también de los dirigentes estudiantiles que lamentablemente en último tiempo no responden ni siquiera a una posición ideológica, sino a intereses comunes y corrientes para usufructuar de esta universidad. Lamento que ha habido complicaciones en las elecciones de la Federación Universitaria Local, pero quiero decirles, Mirko era dirigente, yo lo conozco desde el comedor, el licenciado Pomar también debe saber, el rector no es el hombre que determina el futuro del cogobierno. El cogobierno lo determinan los estudiantes y lo determinan los docentes. Tiene sus propios instrumentos. Si el rector podrá intervenir en algún momento a partir de que se vulnere la institucionalidad. ¿Cómo intervienen? Algunos desde el asiento, otros como yo desde la trinchera, porque siempre he sido así y lo he hecho para poder romper una problemática que nos estaba destruyendo institucionalmente. Pero quiero decirles que yo cuento con los estudiantes y cuento con los docentes, no para apoyar al Heredia, no para apoyar al rector, sino para apoyar a la Universidad Mayor de San Andrés. Y estos aportes que nos presentan cada tiempo, importante año 6, número 6, diciembre 2021,
me siento honrado primero por reconocer la presencia espiritual e ideológica de Marcelo Quiroga Santa Cruz un día como hoy. Hoy día es mi cumpleaños y me siento mucho más feliz que Mirko Orgaz me haya invitado, a pesar de haber tenido de repente yo imposibilidad de asistir a una de sus cátedras en el Paraninfo. Me disculpo, no era por lo personal, no era por una posición de cualquiera, simplemente tenía tal vez otras prioridades en ese momento y lo lamento con la mayor sinceridad. Pero ahora que soy el rector, cuenten conmigo, tienen todo el apoyo. Primero, porque refleja el pensamiento estudiantil. Segundo, porque es complementario al pensamiento docente. Tercero, y lo más importante, porque debe reflejar el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quienes todos debemos admirar y rescatar su pensamiento. Tal vez no literalmente, pero sí de fondo. Lo importante es el fondo y ser coherentes. Hoy, por ejemplo, la derecha quiere ser la izquierda. Y la izquierda se ha vuelto la derecha. ¿Y eso qué es? No es un tema de ideología, es un tema del ser humano que se apropia de una ideología y la utiliza para fines e interés de ese grupo de poder. Yo creo en las dos ideologías y lo digo con franqueza. ¿Por qué? Porque hay que respetar, pues, la universidad, la universalidad dice, en función de libertad de pensamiento, confrontación de ideologías. ¿Qué hacíamos en los centros de estudiantes? Confrontación de ideologías. ¿Se acuerdas, Mirko? En los comedores, confrontación de ideología. En las aulas, confrontación de ideología. Más allá, antes habían candidatos a la FUR con posiciones claras y partidarias. Y había que respetarles. ¿Y qué determinaba? La correlación de fuerzas determinaba qué corriente iban a tener los estudiantes y qué corriente iban a tener los docentes. A pesar de que se determinaba, quiero contarles como una anécdota, en las asambleas. Y teníamos que quedarnos para poder, y presentábamos un documento político cada frente, ¿no? En los congresos universitarios presentábamos, y teníamos que quedarnos, aunque durmiendo en nuestras sillas, para que la correlación de fuerza en la asamblea no determine borrar con un plumazo el documento más importante. Teníamos que estar ahí muriendo de frío, calor, lo que sea, muriendo de sueño, y teníamos que quedarnos, porque al final quedábamos pocos y esos determinaban el pensamiento de la CUB y de la Federación Universitaria Local. Pero hoy día tenemos los medios tecnológicos, también lo estamos revisando en otras revistas, se habla de tecnología, se habla de otros temas. Ahora es mucho más complejo, pero también es mucho más fácil de influir. Y el gran problema es que no hay documentos como estos, sino hay rumores, hay chismes y esa distorsión a partir de las redes. En las redes dicen muchas mentiras. Yo quiero decir, lamentablemente, hoy en día me afectan a mí en lo personal. Como rector me aguanto, díganme que soy de un lado o del otro, no tengo problema. Que me digan que soy ineficiente, también no tengo problema, aunque sé que eso es mentira. Pero ya cuando entran con terceras personas, como mi hija, mi familia, eso no lo voy a soportar porque no es comunicación. Y les digo a ustedes, porque muchas de las redes que me están atacando vienen también de estudiantes de comunicación. Y eso lo tienen que enseñar, que no es el momento de destruir a la familia. Destruyanlo al hombre, al líder. Perfecto, porque ese líder está hecho para eso, para luchar con fuerza, con energía, con madera, con piedra. Así también es el físico de su rector. Pero no entren a temas que no nos beneficia a nadie. Por eso mi admiración, mi cariño a las carreras que trabajan en investigación, ciencia, y el tipo de revista que tenemos hoy en día debe ser el orgullo de su carrera, de Mirko, de su director y de cada uno de ustedes, docentes y estudiantes. Debe ser el orgullo, porque no he encontrado otra revista que refleje este pensamiento, y haciendo un análisis retrospectivo cuando hacían debates sobre temas importantes de la política pública que debemos rescatar. Seamos honestos, seamos transparentes. Luchemos por la autonomía universitaria. Digan lo que digan, el Heredia es un autonomista,
pero un autonomista inteligente. No podemos sacar a la universidad porque el Consejo Universitario ha decidido no movilizarse. Y hay una lista de quienes dijeron que no salgamos. Y en esa lista no está su rector, no porque sea el dirimidor y no vota, sino porque tuvo una posición de salir a las calles. Pero lamentablemente con el primer voto se marcó la diferencia. Yo soy un autonomista, soy un defensor de la democracia, y cada uno de ustedes tiene el derecho y la obligación de defender la autonomía universitaria y también la democracia. Pero hay que saber en qué momento entrar a la lucha, porque puede ser derrotada, y si la universidad fuera derrotada, dirían, el pueblo boliviano ha sido derrotado. Y nosotros vamos a ser el grano de arena que cambie la balanza. Es su momento oportuno. Y se los digo porque aquí hay hombres y mujeres que hacen política pública, y hay hombres y mujeres académicos que creemos que la academia, en el marco de la autonomía universitaria y de la universalidad, debemos ser como ustedes, producir en primera instancia y tener propuestas concretas para la transformación de un pueblo. Pero jamás, como tú sabes, Mirko, como tú sabes, querido Pomar, los estudiantes que hemos sido dirigentes, y hemos sido dirigentes consecuentes de nuestro pensamiento. Ustedes me han conocido de dónde vengo, de la carrera de administración con una tendencia, pero también he nacido inicialmente en el Partido Socialista en el momento oportuno. Y eso quiero transmitirles, y les pido, su rector no es un vendido. Les da la seguridad, la certeza a los docentes y administrativos y también a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso mi orgullo por estar aquí presente. Mirko, gracias por haberme escrito ayer o anteayer, creo, domingo, ¿no? Y le devolví la llamada y me dijo, ¿estarás presente? Sí, voy a estar presente. Más allá de cualquier diferencia que podríamos tener cada uno. Porque las diferencias construyen. Las diferencias honestas y transparentes construirán una nueva universidad y construirán un nuevo país con visión. ¿Por qué les digo esto? Normalmente en el discurso de los políticos tradicionales dice, este país no tiene visión. Claro, quienes determinan la visión son los que dicen que no tienen visión. No los políticos que dicen que no hay liderazgos, esos políticos destruyen a los liderazgos emergentes, porque son una rosca que lo único que quieren es estar en el Parlamento y no tienen conciencia de lo que están buscando. También esos son los políticos tradicionales. Nosotros no somos políticos tradicionales, somos los que queremos escribir, no como siempre, una vieja nueva historia, sino queremos escribir una verdadera historia a través de la universidad y en este caso a través de la ciencia, del conocimiento y a través de cada uno de los estudiantes y de los docentes que componemos la academia. No solo la Universidad Mayor de San Andrés, sino todas las universidades donde está la juventud. Óscar Heredia les abre su corazón, su mente, su alma y su espíritu, también las puertas del rectorado. Muchas gracias y felicidades, porque Marcelo Quiroga Santa Cruz brilla en la academia a través de muchos tiempos. Felicidades y gracias. Y ahora queremos dar la bienvenida al licenciado Edgar Pomar, director de la carrera de comunicación social, que va a hacer la bienvenida y la presentación de la revista. Quiero saludar al profesor Juan Carlos Salazar, director de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica. Quiero saludar al periodista Abdel Padilla, que nos acompaña en la testera. Por favor. Al compañero Churak, que es del Paralelo, por favor. Y saludar a todos nuestros profesores. Mirko Orgaz, está acá nuestra profesora Rocío Clavijo, que está de vicedecana en funciones en nuestra facultad. Está el profesor García. Ustedes, compañeros, que hacen el Paralelo de investigación en la comunicación. Compañeros, miren, producir es lo mejor. Nuestra carrera produce. Yo le comentaba al profesor Salazar, ¿y qué es del edificio de allá, de la terminal arriba? Ese edificio, el ex-INRA, es un centro de producción en comunicación. Allá, ustedes saben, nuestros talleres de televisión, radio, prensa, de nuevas tecnologías, de diseño, están para producir. Solamente por estos años, el año pasado y este, no hemos podido estar ahí, porque están
tenemos ya todas las condiciones allá y para el próximo año estamos reacondicionando para un posible retorno, reacondicionando, enfrentando la pandemia. Pero también decirles, compañeros, de que nuestra carrera hace comunicación. Y comunicación no es homogeneidad. Comunicación es alteridad. Es como la universidad, la universalidad. Varias ideas, muchas ideas, y que triunfe la mejor. Como alguien decía, que se abran 100 flores y que florezca la mejor. Así es la universidad, porque viene de universitas, universalidad de ideas. Y la comunicación es igual, no es homogénea, no puede ser homogénea. Es alteridad, es diferente, hay que escuchar para hacer comunicación. Y en esta revista, que es la número 6 y que consta a Mirko, todos los años que estoy de director he apoyado la publicación de esta revista. Todos los años de director que estoy. Ojalá el próximo año también. Y no solamente esta revista. La anterior semana hemos entregado el periódico Respuesta de los talleres de prensa. Antes hemos entregado del IPICOM la revista especializada en comunicación. La próxima semana estamos entregando dos libros para reforzar nuestro segundo congreso sobre el diagnóstico de nuestra carrera, porque vamos a entrar el próximo año de lleno al segundo congreso para cambiar nuestro pensum. Estamos en toda esta tarea de producir. Fin de año es producción, se muestra el producto. Y esto es, esta revista es especializada también. Hay un artículo interesante sobre Martín Barbero que está en la contratapa. Se ve en la contratapa Martín Barbero, que nos ha dejado este año, uno de los principales comunicólogos español, latinoamericano. Los que tenemos que devorar esta revista, pero en un día, en dos días, esto hay que analizar, proponer. Está artículos del profesor García, de los compañeros, de ustedes que producen esta revista. Compañeros, lo que decía el señor rector, nuestra universidad es autonomista. Tenemos que ser autonomistas, antes, ahora y después. Lamentablemente la universidad, algunas estructuras son del siglo XIX todavía. Los docentes somos del siglo XX y los estudiantes del siglo XXI. Ese es el problema, que hay un choque generacional, porque nuestra universidad hace poco ha cumplido 191 años, fundada en 1830, aquí está la fundación, está el Mariscal Andrés de Santa Cruz, en todo este mural pueden encontrar cada pasaje de la universidad. Pero los profesores venimos del siglo XX, a veces con ideas atrasadas, con otras ideas, de los clásicos. Pero ustedes, todos ya casi de 18 años para arriba, tienen, hasta los que tienen 21, son de este siglo. Quieren otras ideas de sus profesores. No ese choque generacional, porque a veces somos conservadores. Si no nos ponemos a la altura de ustedes, no estamos bien. Tenemos que estar a la altura de ustedes, porque ustedes son la fuerza principal de la universidad. Como hemos sido en otra época con Oscar. Él era de la FUL y yo era fiscalizador de la FUL. Ya no me acuerdo qué año era, el 90 y tantos era. ¿Sí? Él era de la FUL, el compañero Oscar. Y bueno, ahí, en las batallas esas, pero conscientes, en asambleas con altura, con ideas, lo que decía el rector, con ideas, muchas ideas. Él era socialista, yo de otra tendencia. Nos respetábamos, con respeto, sin insultos, sin difamar, sin agredir. Esas eran las asambleas, buenísimas asambleas. Era la extensión de estas cátedras, Mirko. Porque si bien en el aula no se aprende todo, por eso son las cátedras. Tiene más de 90 cátedras que has hecho y eso hay que aprender. Es para ir a aprender, ya que no hay asambleas que no, donde uno vaya a aprender. A las cátedras hay que ir. Mirko ha hecho de todos los temas. Entonces, ese es el complemento. Ahí no se califica. Porque en el aula, claro, tienes que dar examen y se califica. Pero en las cátedras, Marcelo, que ha inaugurado Mirko con Nelson Vila y otros compañeros, es donde se aprende, es la extensión del aula. Y es bueno sacarse tiempito para estar en estas cátedras y en los seminarios académicos que prepara la universidad. Entonces, compañeros, esta revista yo quiero felicitar a Mirko, a ustedes, al profesor Fernando García, a todos ustedes que hacen posible producir. Tenemos que dejar, o sea, si no queda así en papel, a veces
lo digital es efímero, se pierde por ahí. Está ahí. Uno puede bajar y hacer su archivo digital también, pero el papel queda, esto queda, lo que en las bibliotecas hemos aprendido queda. Entonces, compañeros, en esta época ya de fin de gestión, quiero decirles de que ojalá tengan un buen final de materias, que el próximo año nos veamos, ojalá presencial, porque también el director quiere verlos, abrazarlos, saludarlos, porque mirarnos a los ojos con barbijos a veces nos despersonaliza. No, yo no los reconozco a todos de vista, pero nunca los vi a los ojos, les dije, porque no nos mirábamos tal vez a los ojos, sino todo el cuerpo, pero realmente ya estamos desesperados por volver, ojalá la pandemia sea parada, sea controlada, sea seamos conscientes también nosotros de aportar en este momento de pandemia todavía. El próximo año ojalá nos veamos. Compañeros, luz, cámara, acción. Adelante, comunicación. Gracias, compañero. Ahora vamos a dar la bienvenida al universitario Dorian Chura, que también participó de esta investigación y fue partícipe de la revista. Hoy como universitarios nos sentimos muy felices por presentar este trabajo, el cual hemos desarrollado durante el transcurso del año en la materia de investigación de la comunicación. La revista de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz no hace más que servir, contribuir y generar nuevos conocimientos, que es el propósito principal que tenemos nosotros como parte de esta materia. Resulta importante recordar también, y también el propósito de esta revista es uno de esos, que la comunicación es un pilar fundamental para el desenvolvimiento adecuado de cualquier comunidad, en cualquier contexto y cualquier escenario. De ahí que, como jóvenes universitarios, han partido y han escogido temas según las inquietudes que estos tienen, según las problemáticas que ellos analizan en la realidad y las plasman en estos artículos que van presentando. Y justamente un factor común en todos estos artículos son las nuevas tecnologías, que realmente en esta última etapa, en esta última época en la que estamos viviendo, se han convertido en una herramienta fundamental para el desenvolvimiento en cualquiera de las actividades que realicemos profesionalmente. Como profesionales en el campo de la comunicación, que es necesario recordar hacia dónde es nuestro rol y cuál es la función que nos compete como comunicadores sociales. El compromiso ético y moral con la sociedad siempre debe estar destacado en este tipo de actividades, en este tipo de revistas y justamente en estos escritos que estamos presentando el día de hoy. Porque en el discurso académico, en el que siempre manejamos, las revistas son un espacio de diálogo para discutir problemáticas, para entender los acontecimientos que se van dando en la coyuntura de nuestro país. Ciertamente, un artículo científico aglutina una variedad de ideas que realmente estas ayudan a través misma de la naturaleza misma del lenguaje, que es la interacción y de la comunicación, comprender la perspectiva que tienen y el posicionamiento que tienen al realizar los acontecimientos los distintos personajes. Quiero terminar diciendo que este es un trabajo que realmente analiza el contexto y la realidad a través de una investigación científica. Un trabajo que busca comprender y dilucidar los últimos hechos de la coyuntura actual y esperamos que contribuya a la generación de nuevo conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorian. Bueno, continuamos con el programa que tenemos. ¿Cómo no hablar del papel del periodismo en Bolivia? Y para eso tenemos un periodista importante, Abdel Padilla, por favor, un aplauso. Estoy agradecido por estar aquí, por ver tanta juventud, por ver a amigos, colegas que estudiaron conmigo en ese momento, a Panchito, a Luis, ¿no? Y yo lo que recuerdo, yo egresé de esta carrera, de esta universidad, del 98, y un poco antes de salir tuvimos una experiencia similar con Antonio Peredo, con el maestro Antonio Peredo. No sé si habrá sido la primera, una de las primeras, pero hicimos una revista con la que concluía precisamente la materia. No recuerdo si era un taller de prensa. No, creo que un poco antes, o tal vez después.
Y bueno, nuestras preguntas como en ese entonces estudiantes eran similares a las que probablemente tienen ustedes, pero también eran distintas porque nuestros tiempos, nuestros desafíos teóricos, académicos, personales eran indudablemente también distintos. Pasábamos fácilmente de la materia de economía política, por ejemplo, con Bacherer, leyendo intensamente El Capital de Marx, a, por ejemplo, discutir en la siguiente materia a Toffler con La Tercera Ola, Fukuyama, etc. Así que había un periodo interesante, ya empezamos a hablar de la era de la información, de Castells, metiéndonos en sus tres tomos. Pero bueno, cito esto porque yo siento que a partir de esa experiencia, que yo creo que, aunque nunca lo conversamos personalmente con don Antonio Peredo, a partir de esa experiencia hubo una necesidad de vincular la teoría y la práctica, de responder una pregunta fundamental que en ese entonces teníamos quienes estábamos a punto de salir de la carrera, si había una relación entre lo que aprendíamos y lo que íbamos a hacer en nuestra vida laboral, o cómo íbamos a desarrollar nuestro oficio, nuestra profesión. Y de hecho, precisamente de eso trataba el tema central de la revista que trabajamos con él, ¿no? La conclusión fue que no había, por lo menos en la práctica y a través de entrevistas con colegas que ya trabajaban, una relación del todo estrecha, que había más desafíos que preguntas. No sé si esa situación se repite hoy. Me imagino que sí, en parte, pero también soy consciente de que la carrera, el esfuerzo de quienes la dirigen, de quienes hacen este trabajo como lo realiza Mirko, no solamente cierra esa brecha, sino que permite algo que a nosotros yo creo que nos ubicó en una situación no solamente conceptual, sino teórica, práctica, inclusive laboral, que en ese entonces no la teníamos prevista, ¿no? Y recuerdo que de ese grupo, por ejemplo, han salido muchos periodistas que actualmente trabajan en medios masivos, tienen emprendimientos propios. Trabajaba codo a codo con Wilmer Urrero, que no sé si ustedes lo conocen, el Premio Nacional de Novela. Yo creo que de lejos es uno de los mejores escritores contemporáneos que tenemos. Y si bien hay muchas cosas que recordar de la carrera, recordamos con mucho cariño emprendimientos como este, ¿no? Que nos ha permitido, en el caso de ustedes y en el caso nuestro también en ese entonces, tocar, palpar la investigación, sentir y especialmente respondernos esa pregunta que tanto nos hacía falta, ¿no? ¿Hasta qué grado todo lo que estamos aprendiendo podemos aplicarlo? Este es el mejor resultado de lo que yo estoy hablando de 1998 y ustedes pueden verlo en este momento acá. Entiendo que es como la sexta edición. Mirko ha tenido la confianza y también la gentileza de pasarme los anteriores números. Los he revisado anoche, que he quedado muy gratamente sorprendido. Cuando Mirko me pasaba por WhatsApp los archivos, ahí me daba cuenta su papel de editor, que todos nosotros lo hemos vivido, ¿no? Como periodistas, yo vengo del área más del periodismo impreso, cuando a tus títulos de tus archivos le pones final, 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 finalísima, esta sí es la última, ¿no? Eso significa que has tenido un trabajo grandísimo de edición y que es todo un proceso riquísimo, es prácticamente un proceso artístico. Y bueno, entiendo que uno de los temas fundamentales de este aporte teórico, de este aporte periodístico, de este aporte de investigación, es todo lo que nos está pasando y vivimos y sentimos antes que estudiar, que es un poco el impacto del Internet, el impacto de las redes sociales, cómo convivimos con esta nueva realidad, con esta nueva manera de consumir información, de producir información, cómo se ha desbaratado el concepto de inmediatez que teníamos antes, o el de los medios masivos propiamente dichos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también nos motiva a volver a nuestros inicios, a preguntarnos algunos parámetros, desafíos que no solamente son importantes ahora, lo van a ser después. No sé cuántos de ustedes querrán seguir, por ejemplo, la carrera periodística o dedicarse al campo de la investigación en comunicación. A mí, tener este material y recordar esos fundamentos me sirve todo el tiempo, ¿no? Recuerdo, o sea, sé, por ejemplo, que tengo que ser muy consciente cuando hago periodismo del método periodístico. No siempre nos hablan de esto en las aulas, no siempre es un tema de estudio,
A veces uno aprende el método periodístico a la mala, en la cobertura diaria, en el trabajo de investigación. Nosotros tenemos, cuando digo entre paréntesis, digo, nosotros somos un grupo de colegas como ustedes, con los que hemos compartido experiencias como estas, pero después las hemos continuado a nuestra manera y con nuestro propio esfuerzo. Tenemos una revista que se llama Lo que se cayó, que es una revista de investigación periodística, que la sacamos cada 3-6 meses, ahora estamos haciendo después de sacarla cada mes. Y aunque no crean, las mismas preguntas que ustedes se han hecho, quizás el mismo esfuerzo, trabajo editorial, etcétera, que ustedes han invertido en esto, nosotros también lo hacemos, quizás con esa diferencia, explicarles un ratito. Nos cuestionamos todo el tiempo nuestro papel y valor de lo que producimos en el campo del método periodístico. ¿Qué hacemos los periodistas? ¿Alguna vez se han preguntado? Referido al tema del método, o sea, ¿cómo hacemos que nuestra actividad tenga cierto nivel de sistematización y que no parezca un trabajo suelto, ¿no? meramente subjetivo? Los periodistas lo primero que hacemos es valorar la realidad, ¿no? La valoramos, la clasificamos, y ahí tenemos a los géneros periodísticos que nos permiten ubicarnos en un determinado terreno, en un determinado discurso, etc. Recortamos, clasificamos esa realidad, pero también la verificamos, ¿no? Eso que parece tan, que quizás lo habrán leído en algún momento, o habrán tenido que responder así en un examen, no es tan fácil cuando uno va a la práctica. Entonces hay que ponerse todo el tiempo, por lo menos a mí me sirve, recordar que aplicar el método periodístico a mí no solamente me asegura un mejor producto, a la gente también, a mi lector, sino de alguna manera me hace una mejor persona. Otro de los desafíos importantes es realmente meterse en los temas que como el caso de esta propuesta de investigación, prácticamente nos exigen hacerlo, ¿no? Como el tema de la internet, redes sociales, etc. Lo digo porque recuerdo de nuestras clases que prácticamente nuestras ambiciones metodológicas, teóricas, estaban vinculadas a los medios masivos. En tan poquito tiempo, ustedes, por ejemplo, podrían desbaratar cualquier teoría que en ese entonces cualquier gran docente universitario o muy buen estudiante podría profesar. Lo digo porque, si bien ustedes tienen mucho más herramientas, hay que hablar del TikTok, hay que hablar del Face, hay que hablar del Instagram, o como en este caso hace, y creo que es la segunda vez, si recuerdo bien, por ejemplo, cuando comparábamos las telenovelas turcas con las peruanas, las mexicanas, no sé si esta es una segunda versión o es una anterior, pero es la segunda vez que leo esta, ¿no? ¿Es una versión? Ah, es de esto de lo que tenemos que hablar. Ustedes dirán, finalmente eso lo vemos todo el tiempo. Uno puede estar editándose en línea mientras está filmando. Sabemos que la inmediatez o el concepto de inmediatez es otro desde que existen redes sociales. Es decir, hay muchas cosas que nos pueden poner en línea, pero nada como esto que nos permite metodológicamente saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo, desde esta mañana, gracias a esta propuesta, me he convertido en uno de los 12 millones de personas que descargan el TikTok. No lo tenía antes, de hecho, no. Todo el tiempo leemos de eso y no tengo TikTok en mi celular, así que yo también tengo TikTok. No prometo convertirme en un TikTokero, pero sí quiero ver qué pasa esto por dentro. Ya lo he hecho, obviamente, con el Face, lo he hecho con Instagram, con Twitter, ¿no? Participar, nos corresponde participar intensamente de estas, también de estos nuevos cambios. Siempre es un lujo para mí leerlo a Rafa Archondo, ¿no? Yo creo que es una agradable experiencia siempre leer a Rafa Archondo, más que un lujo. Aquí lo tienen con un artículo muy bonito que se llama "Y Barbero se fue al cine". Si cuando entonces leíamos toda la producción de Barbero, nos habrían dicho que a través de una anécdota se podría entender dos libros de él, que es su visita precisamente al cine, y esa necesidad que ha tenido el propio teórico, el propio comunicólogo, el propio investigador de reinterpretar su propio concepto, de resignificar el mensaje. Cuán importante sería que esto mismo
lo apliquemos hoy en nuestra vida cotidiana. La posibilidad de saber que no está todo escrito en piedra y que la misma persona podría, de acuerdo al cambio de los tiempos, sentir y pensar de otra manera después. Siempre Luis ha sido una persona muy, muy delicada, muy fina con el tema académico, científico y con su discurso. Este no es, esta no es una excepción, Luis. O sea, realmente es un artículo muy completo sobre Jesús Martín Barbero también, ¿no? Sobre esto que acabo de decir y sobre, en este caso específico, sobre el pueblo, el populismo. Y no solamente a partir de la lectura de él, sino que van a encontrar otras menciones teóricas que lo único que hacen es mejorar ese artículo, Luis, así que mis felicitaciones por ello. Yo le tengo especial cariño, siempre usted sabe, don Juan Carlos, a Marcelo, no solo porque hemos estado escribiendo sobre él últimamente, no he tenido la oportunidad con usted, como cuántos que están acá, de haberlo conocido personalmente, pero uno siente que lo conoce cuando lo lee, cuando lo escucha. Si hay algo que yo rescataría de Marcelo Quiroga Santa Cruz, está dicho acá, usted lo ha dicho, lo acaba de decir el rector que sí lo ha conocido, es el compromiso, la consecuencia, y yo añadiría la integralidad, ¿no? O sea, sí, de lejos es uno de los mejores bolivianos que ha pisado esta tierra. Habría sido otra tierra probablemente con él y algunos más, si estaría vivo. Yo digo esto de la integralidad porque esta manera de contar su faceta periodística, y les aconsejo mil veces que vean esta nota de Juan Carlos Salazar, que además es su amigo, ha sido su amigo, y eso dice mucho cuando una persona escribe con tanto sentimiento una nota así, expresa precisamente esta integralidad, la manera de que tenía Marcelo de expresarse, la necesidad que tenía de expresarse, de expresar ese compromiso. No, yo diría no solamente con un partido, con un proyecto político, ni siquiera con el mismo socialismo, sino con el pueblo, con la gente, con la vida misma, como decía él. Se expresa en el periodismo, pero así de una manera descarnada, una manera lindísima, por los recortes que van a ver acá del Sol, por la manera pedagógica, como por ejemplo en la última nota, que tiene que ver con el gas del Brasil, nos explica, qué lindo hubiera sido que a cuantos periodistas que en algún momento hemos cubierto también economía, nos explican de esta manera tan clara, ¿no?, cuál es la diferencia entre reservas, ¿no?, y por qué, por esta misma razón, podríamos estar en riesgo, como estábamos hace 40 años de estar quedándonos en nuestras reservas, en este caso de gas y de petróleo. He disfrutado, ¿no? Perdón si me he extendido, pero he disfrutado mucho la lectura. Estoy disfrutando este momento de estar compartiéndolo con ustedes, de compartir un poquitito mi experiencia como alguien que se considera un periodista de a pie, de delgadas suelas, alguien que no ha dejado nunca la investigación periodística. Es más, nosotros decimos en este grupo que tenemos de lo que se cayó, así viéndonos a veces en un café cuando hacemos nuestra reunión de planificación. Che, ¿te das cuenta que nosotros trabajamos en otros lugares para seguir haciendo periodismo? O sea, porque en parte hacemos eso, ¿no? O sea, no vivimos del periodismo. O sea, cuando vean algún rato la revista, si la pueden repasar, si la pueden hojear, no hay mucha publicidad, no hay mucha propaganda, sí somos plurales en ese sentido, pero sí lo hacemos con mucho esfuerzo porque hacemos lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien y lo que nos convierte en mejores personas. Muchas gracias y perdón otra vez en esta vida. Y ahora continuamos hablando de Marcelo Periodista. A cargo de Juan Carlos Salazar, periodista y director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Muchas gracias. Un cordial saludo a Edgar, a Albert, todos los futuros colegas periodistas y comunicadores presentes. Me da mucho gusto compartir con ellos. Y mi agradecimiento a Mirko por la invitación. Me da mucho gusto estar en la Universidad Mayor de San Andrés, en este salón. Y mi felicitación también a Mirko por mantener vivos el pensamiento y el legado de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero no solo eso, sino por haberlos vinculado a la universidad
con la caca. Mirko me invitó a hablar sobre Marcelo, periodista, que es también el tema de mi artículo. Y curiosamente o paradójicamente, Marcelo es conocido como dirigente político, como teórico socialista, como teórico marxista, como escritor, autor de una novela emblemática, incluso como poeta, pero decía paradójicamente no es tan conocido como periodista, pese a que fue el oficio que desempeñó en su vida, a la par como parlamentario. Yo voy a empezar con una anécdota. A su paso por México, donde yo estaba exiliado a fines de 1979, obviamente, Marcelo me entregó, me dejó un pasaporte duplicado que tenía, y me dijo que lo guardara por si tenía nuevamente la necesidad de salir de Bolivia, si era perseguido, si era exiliado. Quienes hemos estado en el exilio alguna vez, sabemos la importancia que tiene tener un documento de identidad. Durante las épocas de la dictadura éramos detenidos, expulsados del país sin documentación, y para podernos movilizar de un país a otro, pues requeríamos de ese documento que los consulados bolivianos dejaron. Marcelo me dijo, nunca se sabe si necesitaré algún día este pasaporte, si tengo un nuevo exilio. Y él lo llamaba un pasaporte de emergencia, precisamente para utilizarlo en este caso. Las dictaduras utilizaban esto precisamente para controlar los movimientos de los exiliados. El pasaporte estaba emitido en la ciudad mexicana de Monterrey, el 4 de noviembre del 75, donde Marcelo vivió su último exilio en México. Tiene una sola entrada, un solo sello de entrada a Lima, procedente de México, el 27 de diciembre de 1977, es decir, un día antes del estallido de la huelga de hambre por las mujeres mineras que determinó la amnistía general y restricta del Estado. Es decir, Marcelo, ya se sabe, llegó a Lima ese día, entró a Bolivia clandestinamente, acompañado por su sobrino José Antonio Quiroga, y inmediatamente después de su llegada a Bolivia, él convocó una conferencia de prensa clandestina y dijo: estoy aquí para cumplir las labores que me indican en conciencia. Yo guardo este pasaporte, lo tengo, está la foto de la foto ahí en el artículo, como una verdadera reliquia, como ustedes podrán imaginar, porque no solo es un recuerdo de la amistad con la que me honró Marcelo, sino también de la confianza que depositó en mí al hacerme depositario de este documento personal. ¿Por qué menciono el pasaporte? Porque en la casilla correspondiente a la profesión figura el oficio del que Marcelo siempre se sintió orgulloso, periodista. No se inscribió como escritor, ni como docente universitario, tampoco como parlamentario, sino como periodista. Porque él consideraba el periodismo, como lo definía, él se autodefinía, como un escritor de prensa. Fíjese que tanto la práctica política como la obra teórica, como les decía yo, que desarrolló Marcelo en Bolivia y en el exterior, son muy conocidas, muy conocidas. Principalmente por el papel que desempeñó a su retorno a Bolivia en la lucha democrática, sobre todo en el final de su vida, pero también desde antes, desde 1960 hasta el 80, durante 20 años. Su obra literaria también es más que conocida. Pero reitero, no puse lo mismo con su obra periodística. El periodismo fue, obviamente, un tema de muchas conversaciones conmigo, no solo en Bolivia, sino compartimos el exilio en Buenos Aires y en México.
pero también tuvimos una relación profesional, yo como entrevistador y él como entrevistado. Desde una primera lejana entrevista que le hice, que marcó el inicio de mi profesión a mediados de 1964, yo estaba trabajando en la agencia de noticias Vides, de la cual soy cofundador, y el padre Gramún me pidió hacerle una entrevista a Marcelo. Marcelo no era conocido, pero acababa de publicar un pequeño folleto que se llamaba La Victoria de Abril sobre la Nación, que era un enjuiciamiento crítico a la Revolución del 52, que él había publicado en una serie de artículos en el diario, y los reunió después en un pequeño folleto que se denominó así. Esto fue en 1964, poco antes o poco después del derrocamiento Paz Estensoro, y como les digo, Gramún me pidió que me entrevistara. Estos artículos se habían publicado entre el 6 de marzo y el 3 de abril del 60, pero después como folleto. Yo acudí, recuerdo que acudí, él trabajaba en una empresa importadora, una casa importadora, la casa Ferrufino, que si no me equivoco estaba en el mercado, sí, los viejitos de mi edad lo conocían. Y él era gerente, o sea, ni siquiera todavía se desempeñaba, no tenía la posición política. Y yo me acuerdo que hice esta entrevista. Y después la última que le hice fue ya en México, probablemente pues el año, no sé si el año 79 o 80, para la revista, en octubre del 79, para la revista Cuadernos de Marcha, que editaba un emblemático periodista que fue director del semanario Marcha de Montevideo. Entonces en ese lapso le hice muchísimas entrevistas, mientras yo estaba también, era corresponsal de la agencia alemana de prensa del PA, durante un tiempo editor del diario Excelsior de México, que se publicó. Cuando le hice esta entrevista, la primera, él había ganado el premio Faulkner de novela, acababa de ganar por su novela, por la novela que acababa de publicar, Los Deshabitados, y también había publicado este otro folleto sobre la victoria de abril de la Nación. Ya era conocido como escritor, pero no tanto como político, porque estaba haciendo realmente sus pininos en la política. Pero fue en septiembre del 64, poco después de la caída del MNR, en diciembre de 1964, un mes después del derrocamiento del MNR, que él lanza un diario, el periódico El Sol, que también es muy poco conocido en la historia del periodismo boliviano, pese a la importancia que tuvo, ¿por qué? Porque es Marcelo en ese periódico donde lanza todas las ideas de defensa de los recursos humanos, con críticas durísimas al gobierno de Jacinto Somburu por la entrega de estos recursos a la Galpo Ircom. Este periódico tuvo una vida efímera entre el 13 de diciembre de 64 y el 12 de marzo de 65, debido a dificultades económicas que desde entonces ya se afectaban a todos los medios y que siguen afectando, ¿no? No solo era que el gobierno, como ahora, negaba publicidad estatal a los medios críticos, sino que también presionaba a las empresas privadas para que negaran esta publicidad. Es decir, el régimen de Barrientos terminó ahogando al periódico y que tuvo que cerrar después, en marzo del 65. Y claro, después se siguió publicando como una carta semanal, El Sol, como una carta semanal, pero ya no tuvo ese impacto, digamos, que tuvo como diario. Marcelo siguió publicando columnas ocasionales en el diario, y también en el diario católico Presencia. Pero ya en El Sol, él ya marcó una línea para el periodismo en el que él creía. Un periodismo, como señalaba claramente el periódico, un periodismo comprometido con el pueblo,
un periodismo al servicio de los bolivianos, como él señalaba. Pero fue después, ya cuando él sale al exilio, donde también nunca deja el oficio. En Buenos Aires se fue catedrático, profesor de Ciencias Políticas y Economía Política en la Universidad Nacional Autónoma de Buenos Aires, primero, y después en la Nacional Autónoma de México. Allí publicó dos libros importantes: El saqueo de Bolivia, en 1972, y Oleocracia o Patria, dos libros donde él defiende, obviamente, hay una defensa sólida de los recursos naturales de Bolivia. Pero no fue la única actividad que desempeñó, como decía. Alternó la docencia con el periodismo en varios medios. En México escribió para El Día, un diario que acogió a destacados intelectuales del exilio, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, y también escribió para la Agencia Internacional de Noticias Interpress Series, que recogía sus columnas semanales y en los que hacía un análisis de la coyuntura política y económica boliviana y latinoamericana y de la mundial. Fíjese que su actividad periodística de esa época coincidió con hechos importantes en Bolivia, como por ejemplo el abrazo de Charaña, de Lancer y Pinochet, el escándalo de los sobornos de la Galford Company al general Barrientos, y todo el proceso de militarización del Cono Sur. Toda su opinión, todo su pensamiento sobre estos temas tan importantes están plasmados precisamente en esas columnas. También están, obviamente, las acciones represivas del Plan Cóndor que costaron la vida al general Juan José Torres en Buenos Aires. Esa producción periodística es desconocida en Bolivia porque obviamente bajo la dictadura no se podía publicar acá, obviamente. Pero fue recogida en un libro que se llama, que se titula Hablemos de los que mueren, que se publicó inicialmente en México en 1984, 4 años después del asesinato de Marcelo, editado por una editorial denominada llamada Tierra del Fuego. Fundada por intelectuales latinoamericanos y como tal un fracaso económico y comercial. Los intelectuales no sirven para hacer negocios. Y claro, el libro circuló apenas en la comunidad boliviana o en la comunidad latinoamericana y terminó pues en un depósito que no llegó a nivel, ¿no? Cuando ya vino la democracia, se publicó recién, se publicó en Bolivia, la familia intentó publicarlo en 1980, pero el golpe de García Mesa volvió a postergar la publicación de este valioso libro. Finalmente, la editorial Plural lo publicó en 2012. Está ese libro. Y la lectura de esas crónicas, a casi medio siglo de distancia, nos muestra no solo la aguda y certera percepción de Marcelo sobre los hechos que comentaba, sino en muchos casos también, fíjense, la inusitada actualidad, diría yo, de muchos de los temas. Bastarían ver los títulos de esas columnas: Los principios flexibles de una moral laxa, La barbarie política de los civilizados, Los derechos fundamentales de los hombres secundarios, Qué bien estábamos cuando estábamos mal, El hambre desde la opulencia, La desnacionalización de los hidrocarburos. Son algunos temas. No es la única recopilación, obviamente, de los escritos de Marcelo. También están, que ha logrado Hugo Rodas Morales, que es el más grande biógrafo de Marcelo, en su monumental biografía que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz, El socialismo vivido, que menciona por lo menos casi toda la producción periodística de Marcelo, desde la que publicó la prensa boliviana hasta finales de la década
En esta monumental producción periodística, obviamente, está concentrado su pensamiento. No solo el político, ya digo, sino sobre todo el ético. El pensamiento ético de Marcelo, que probablemente es el mayor legado que tenemos de él. Fundamento de la política. Y una producción que demuestra que, obviamente, que Marcelo fue un periodista a carta cabal. Como él mismo se definía, un escritor de prensa, un escritor de prensa. Me dio mucho gusto escuchar la reivindicación del rector de la figura de Marcelo en esta Casa de Estudios. Y él, si mal no recuerdo, fue docente de filosofía y letras en una época muy difícil, el año 1970 o 71, en vísperas del golpe. Tuvo una docencia fugaz, después me acaban de contar que incluso después se postuló a una cátedra de economía política, para ella, que se postuló, que compitió con otros dos importantes intelectuales de la época, el trotskista Guillermo Lora y el maoísta Luis González. No sé quién habrá ganado la competencia, pero me hubiese gustado asistir y escucharlos a los tres. Bueno, quiero decir con esto que Marcelo sí ha estado muy vinculado a esta universidad y siempre ha defendido la cátedra libre, ha defendido la autonomía universitaria, etc. Fíjense que nada me gustaría más si algún día la Universidad Mayor de San Andrés le otorga el doctorado a honoris causa post mortem. Sería un gran reconocimiento a un gran hombre. Lo dejo como sugerencia. Muchas gracias. Damos un último aplauso a nuestros panelistas, por favor, que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos a todos que hayan asistido a la presentación de la revista. Si es que todavía no la tienen, pueden apersonarse y recibir su edición. Y a mí, porque ya se lo